mi madre y otras de mis hermanas menores fuimos a Toller a ver a mi abuela, porque ella se había quedado allá. Mi abuela, recuerdo cuando era más joven, sus hermosos ojos azules, azules, los había cubierto una telita que era catarata. Entonces mi abuela nada más veía los bultos, ya no veía. Entonces se atravesó a una silla y se cayó y se rompió una pierna y no se la habían podido arreglar. Entonces mi padre era el que se ocupaba de ella. Y fuimos a verla y le dijimos, a mi abuelita, y nos vio y nos escuchó, pues, y dice, ¿y mi hijo? ¿Dónde está mi hijo que no ha venido? Digo, ay, abuelita, digo, es que se fue con mi hermana Andrea a Ciudad Altamirano, allá va a estar una temporada porque aquí está muy feo, y mientras se componen las cosas, mi papá va a estar con mi hermana allá, y yo le tenía tomada la mano a ella. Y dice, y estaban mis hermanas y mi madre, y dice, nos contestó mi abuela, dice, no, díganme la verdad, dice, Rosendo no es capaz de abandonarme en esta situación. Él siempre es el que se ha encargado de mí y jamás se iría sin despedirse de mí. No les creo que se haya ido a Ciudad Altamirano. Y en ese preciso momento que estaba, yo tenía la mano de mi abuela agarrada, pasa un voz de los que venden periódicos gritando, pero así a grito abierto, ahí en una puerta de su casa. Ni vivo ni muerto aparece Rosendo Radilla Pacheco. Llevaba el periódico gritando, entonces mi abuela lo escuchó y me agarró la mano, más sentí la presión de su mano. Y digo en sus ojos que tenían esa telita de catarata, que no se ve la expresión, vi unos ojos con una mirada tan triste que jamás en mi vida he visto ese reflejo en alguien que es como casi invidente, pues, porque ella ya no veía. Entonces, esa mirada tan angustiosa, ¿sí? Tan angustiosa, esto nunca lo he comentado, ya lo hemos vuelto a comentar en la familia, porque es algo muy doloroso, porque es la madre, sí, nuestro dolor era mucho, de la madre anciana, que no se podía parar de su cama para ir en busca de su hijo, ¿sí? Entonces nada más sentí la presión de su mano y un quejido. Y no dijo nada, no dijo nada. Soportó su sufrimiento en silencio y en espera tal vez del regreso de mi padre. No es desenterrar el pasado. El pasado siempre ha estado presente. No sabemos cómo pasaron estos 30 y tantos años, porque nosotros siempre hemos pensado a lo mejor mañana y mañana, desde el momento, el mañana y el mañana, contando los días, han pasado tantos años. Como dicen, ya no hay que reabrir la herida. ¿Cuál reabrir? La herida está abierta, jamás ha sido cerrada. Nosotros sabemos que el movimiento armado, ¿verdad?, del maestro Lucio, el maestro Genaro, estaban aquí en Atoyac, en la sierra, pues con el pretexto de perseguirlos a ellos, ¿no? Y ante la impotencia de no poderlos agarrar, se fueron contra la población civil, la población indefensa. Atoyac se volvió una especie de cuartel militar y esto significó pues miedo, porque se empezaron a dar las desapariciones y la gente veía lo que podía suceder, ¿no? Por todos lados, las tanquetas. Como si hubiéramos estado en guerra, pues, ¿no? Torturaron muchísima gente. Yo recuerdo que aquí amanecían cuerpos, aquí en el municipio de Atoyac, en las calles.
Lo decían, allá está un muerto, destrozado, deshecho. El gobierno sabe cuánta gente fue, bien sabe. Pero yo nunca le voy a creer que fueron unos 100, ni nomás 1000. Muchos de ellos que no tenían nada que ver con el movimiento armado. Pero había otros que luchaban por una causa justa. Aquí siempre ha habido caciques, aquí siempre ha habido miseria, sí, ha habido explotación. O sea, una situación grave de pobreza. Nosotros sabemos que el presidente Luis Echeverría es responsable. Decían que, bueno, Luis Echeverría no sabía que estaba pasando eso. Yo no sé cómo se pueden mover 25.000 efectivos militares sin que el presidente de la República se entere. El ejército está entrenado para ver enemigos y de esa manera fue como trató a la población. De hecho, el ejército mexicano es culpable directo de más del 80% de las desapariciones forzadas. Me llamo Raúl Arias Tramenta. Soy del ejido de San Vicente de Jesús. Presido el comisariado de Hidalgo. Y tengo perdido a mi papá, Eusebio Arrieta Memije. Lo agarraron en junio del año de 1971. Y yo fui aprendido el año 72, siendo yo el comisario municipal. Y a hoy que le nombran aquí, en la ciudad de los servicios, aquí me trajeron. Aquí me torturaron. Nosotros queremos saber a dónde los tienen, a dónde están sus restos. Mi nombre es María del Refugio Galindo. Y tengo un hermano desaparecido. Mi nombre es Rosa Santiago Galindo. Mi hijo fue desaparecido el 8 de septiembre de 1974. Fue el mismo año, el 74, cuando a él lo desaparecieron. Mi nombre es Ascensión Rosas Mesino. Mi hijo se llamaba Lino Rosas Pérez. Soy hermano del desaparecido Francisco Hernández Valle. Soy hijo del desaparecido Pedro de Jesús Onofre. Mi nombre es Hilario Mesino Acosta. Tengo un hermano desaparecido. Yo, mi nombre es María Arguello Vázquez. Mi pareja está desaparecida. Yo soy Javier Radilla Arceta. Tengo a mi padre desaparecido. Mi nombre es Carlos Acosta Gómez. Tengo a mi padre desaparecido. Él se llama Macario Acosta Serafín. Yo soy Angelina Reyes Hernández. Yo soy Damasa Río García. Yo soy Nicanor Arroyo. Me dice, oiga, señora, ¿y su papá? Desapareció y desapareció y ya. Le dije, no, señor. Mi papá fue detenido y desaparecido por miembros del ejército en un retén militar. En el caso del señor Rosendo Radilla Pacheco, su detención-desaparición en manos del ejército queda debidamente acreditada. Y fue detenido por el ejército el 25 de agosto de 1974. Su detención la presenció su hijo Rosendo Radilla Martínez en el retén a entrada de la colonia Cuauhtémoc. Pues yo venía con él cuando lo detuvieron también. Dijo mi padre, ¿de qué se me acusa?